Hola a todos, un saludo a toda nuestra comunidad sanvicentana. Mi nombre es Mario Gaete, soy kinesiólogo del CESFAM de San Vicente, coordinador del programa IRA-ERA. El programa IRA tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas, principalmente que afectan a los niños. Y el programa ERA tiene que ver con las enfermedades respiratorias del adulto. En esta oportunidad queremos dar énfasis principalmente, como ya estamos entrando en épocas de fríos, en épocas de cambios de temperatura, en la prevención de las enfermedades respiratorias tanto en niños como adultos. Es súper importante tener presente que estas enfermedades respiratorias pueden estar en cualquier lado. Es por eso que queremos dejar algunos tips de forma preventiva para evitar todo este tipo de enfermedades. En los niños es importante también mencionar cómo utilizan mucho el llevarse los objetos y las cosas a la boca, tratar de mantener una higiene respecto a los juguetes y a las superficies donde se movilizan. Es importante también el autocuidado, aquí quiero ser súper repetitivo en este sentido, si no nos cuidamos nosotros, no nos va a cuidar nadie, así que es súper importante el uso de calefacción, ventilar los lugares, los hogares principalmente, mantener el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla sí o sí en lugares de aglomeración y el lavado de manos frecuente. Si tenemos el alcohol gel, recuerden que después de 3 o 4 usos de alcohol gel es importante el lavado de manos. Así que les dejo un saludo desde el programa IRA-ERA en prevención de enfermedades respiratorias. Tenemos que seguir cuidándonos, es tarea de todos, en la prevención principalmente para evitar cualquier tipo de contagio, tanto para uno como para nuestros seres queridos. Les dejo un saludo, a cuidarse y así evitar las enfermedades respiratorias de este invierno.